This is the fourth or fifth soundstage I found. This may be video five. Usually the cats are here, and the cats have been forcibly displaced by all kinds of people. We're right here, this is El Morro here. January 19th, it's about 3:30, and I've been walking around trying to count how many sound stages there are, and this is either four or five. I was surprised they could fit one here. But there's an enormous number of open spaces in San Juan. Muy buenas tardes a toda la gente hermosa que nos sigue acompañando aquí en las fiestas de la calle San Sebastián 2024. Y por supuesto que tenemos más presentaciones artísticas, así que quiero que me acompañe Carola. Vamos a darle un fuerte aplauso a Carola de Carolina. Cuéntanos un poquito qué tú haces, por qué la gente debe matricularse en tu universidad. La Universidad de Puerto Rico. ¡Espera, porque la UPR es la que manda! ¡Eso! ¡UPR! Mira, y antes de ir a hablar, nos cuentes si ustedes son exalumnos de la UPR. Por ahí les tienen unos regalitos a los exalumnos, así que vayan. Qué mejor ejemplo que eso, ¿verdad? Dicen que los que saben, saben, estudian dentro de la Universidad de Puerto Rico. Así que la Universidad de Puerto Rico es Carolina. Tenemos un programa único, somos la única dentro del sistema. ¿Escucharon eso? Terminar los bachillerados en menos tiempo. ¿Qué tú vas a decir? Pero depende. No, no sé. No sé, no sé. ¿Qué? Pero que hablamos ya mismo, hablamos ya mismo. Ya mismo, sí, yo voy a hacer otra intervención. Gente, aproveche, son los jaguares de Carolina, ¿verdad? Los jaguares de Carolina. Bella, cuéntanos sobre esto. Pues claro, aquí tenemos la agrupación Ya Séalo, que va a estar con nosotros en la tarde de hoy, así que yo espero que lo disfruten así como nosotros lo disfrutamos en la universidad. Pues no se diga más, muchísimas gracias y un aplauso.